Hola youtuberos, soy Trishamol3C y estamos en otro vídeo. Y bueno, este vídeo lo he hecho simplemente pues para daros una noticia que a muchos de vosotros os importa, debido a que jugáis muchos al Modern Warfare 3, si no, pues muchos de vosotros no me seguiríais. Así que bueno, aquí tengo una hoja de todas las normas de expulsión del Modern Warfare 3. Que la verdad es que están... Infinity War está baneando a un montón de jugadores por hacer lo típico de subirse a un edificio, etcétera, cosas que no se deberían hacer. Pues cosas de ese tipo están baneando un montón. Antes era normal encontrarte en una partida en el Modern Warfare 2 alguien haciéndose un ascensor, pero ahora todo eso lo han quitado. Así que no es que lo hayan quitado, pero están empezando pues a quitarlo todo. O sea, ya toda la gente que haga eso va a ser baneada. Entonces bueno, os leo, estas son las normas que han salido en la página oficial, así que no me estoy inventando nada. Bueno, comportamientos que no se permiten para mejorar las estadísticas del jugador y cuáles son los castigos por cada una de estas infracciones, ¿vale? Entonces son 6 infracciones. Vamos a empezar. La primera, bossing. Organizar partidas amañadas para mejorar su experiencia, prestigio, puntuación, niveles de armas y desbloquear cosas en el juego. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quedar con unos colegas pues para hacer una partida, ¿sabes? Que en la que estéis todos, ¿sabes? Que no sea una privada, pero que sea una multijugador, pero con todos tus amigos. Entonces, pues que uno esté matando a todos y todos los demás se dejen matar, pues para conseguir cosas, etcétera. Esto, lo que te... El castigo, la infracción que te hacen, es la primera infracción que cometes, baneado durante 48 horas y estadísticas reseteadas. La segunda, baneado durante 48 horas, estadísticas reseteadas y baneado permanentemente los rankings. O sea, ya no vas a volver a salir en ningún ranking, ya te banean permanentemente. Y la tercera infracción es baneado permanentemente de todo, o sea, no vuelves a poder jugar online al juego, ¿vale? La segunda, cheating. Aprovechar errores o trucos del juego para mejorar sus experiencias, prestigio, puntuación, niveles de armas y desbloquear cosas del juego. Las infracciones son las mismas. La primera, 48 horas baneado y estadísticas reseteadas. La segunda, baneado durante 48 horas, estadísticas reseteadas y baneado permanentemente de los rankings. Y la tercera, baneado permanentemente de poder jugar online. ¿Vale? Esto lo que quiere decir, pues es... Esa es una partida normal, te metes en una partida que no conoces a nadie, pero te puedes aprovechar el típico fallo del juego, el típico cheat, por decirlo de alguna manera, el típico glitch, que bueno, pues es de esto de saltar aquí y tal y subirte a un edificio, ¿vale? Pues eso está prohibido. La tercera, glitching. Organizar partidas para aprovechar los fallos del juego y así mejorar su experiencia, prestigio, puntuación, niveles de armas, desbloquear cosas nuevas, tal. Las infracciones son las tres iguales que las anteriores, 48 horas, tal, bueno, igual que todas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el glitching y el cheating? Las dos es utilizar fallos del juego, es utilizar, pues, típico de esto de saltar a un sitio y subirse a algún lado, etc. Las dos son lo mismo, lo que pasa es que en una estás jugando en online con gente que no conoces y en otras has organizado toda esa partida para que la gente esté pues eso, en esa partida, ¿vale? Otra, la 4. Hackeos. Todo jugador que modifique el archivo ejecutable del juego o cree partidas trucadas con el objetivo de mejorar sus estadísticas o desbloquear cosas del juego, verá su consola baneada permanentemente. Tener mucho cuidado con el tema este, porque sí que es verdad que te puedes creer el mejor tío del mundo y el archivo ejecutable del juego, pues hackearlo y trucarlo pues para que haga... Pues lo típico que veis de esto, de que apuntas mejor, de te señala el enemigo solo, tal, cosas del juego, pues este tipo de cosas de modificar el archivo ejecutable te joden la consola. Es tirar la Xbox, en mi caso, a la basura. O sea, la tengo aquí, es como cogerla y tirarla a la basura, es lo mismo. Si te pillan, la has cagado, porque la consola no te va a volver a funcionar. Entonces es como... no es simplemente la gracia de... Bueno, pues voy a hackear el juego, a ver qué pasa, voy a hackear el archivo ejecutable, a ver qué... Mira, porque me creo muy machote y quiero enseñárselo tal, o simplemente porque me divierto haciéndolo. Pues tener mucho cuidado con esto, porque es como coger vuestra consola y tirarla a la basura. Por muy hackers que seáis y por muy archivo ejecutable que hayáis hackeado, no es tirar la consola a la basura. Entonces tener cuidado con esto, porque la verdad es que no hace gracia a nadie. 5. Comportamiento ofensivo. Los jugadores que abusen del mal lenguaje, que acosen a otros jugadores o que tengan un comportamiento considerado inaceptable serán baneados durante 24 horas. Esto es lo típico cuando, yo que sé, pues uno de la partida no hace más que insultar a la gente o etcétera.
hay una opción en la Play y en la Xbox que es denunciar al jugador por lenguaje soez, además de que igualmente te pueden pillar, ¿sabes? Entonces estás baneado durante 24 horas sin poder jugar. Y luego Gamertag ofensivo, el Gamertag, porque para los que no lo sepáis, es el nombre que tienes puesto, por ejemplo, yo en Xbox, Trey Samuel 3D. Si ese Gamertag es ofensivo, pues los jugadores que usen un nick ofensivo o que se considere inaceptable por otros jugadores tendrán un baneo de reputación 5000. ¿Qué es esto exactamente? Es lo de la Xbox, cuando os metís en un perfil de alguien que tiene la reputación con estrellas y tal. Creo que se refiere a eso, a que te quitan una serie como de puntos y cuando llegas a X puntos te banean, digo yo, pues durante X tiempo. No sé cómo va esto exactamente, pero es eso, se basa en eso. En la Play digo yo que habrá algo igual, la verdad es que como no tengo la Play no puedo opinar, pero no sé cómo será. Yo sé que es como tienes tanta reputación, si se te baja a cero pues te banean durante X horas. Entonces si el baneo de reputación excede cierto límite puede impedir jugar, que es lo que os he comentado, pues es un límite que tenéis, si os quitan tantos puntos, pues al final llega un momento en el que te banean, no sé si por un tiempo, que no dice nada, no sé si será por un tiempo, por permanentemente, no lo sé, pero vamos, es como la reputación que tienes de la reputación tuya, ¿sabes? Como cuando vas a la policía y te dicen lo típico de vamos a ver tu historial, ¿sabes? Pues lo mismo, así que nada, chavales, tener cuidado con este tema, porque sí que es verdad que, sobre todo con el hackeo y tal, os pueden fastidiar bastante y no hace gracia a la gente que está empezando a jugar y que la verdad es que es muy noob y tal. No le hace gracia que esté el típico gracioso que se cree que sabe jugar un mazo de bien y se pone pues a hacer la típica gracia de subirse al edificio pues para matar más tal, y se hace la típica partida pues de 50-2, porque lógicamente está en el sitio más remoto de la pista que nadie conoce. Entonces eso, dejar de hacerlo, o sea, los que lo hagáis, la verdad no tiene gracia, porque además de que no sé cómo te puedes divertir así, estando haciendo trucos en las partidas y tal, simplemente, pues es que así no puedes decir que eres bueno, porque no puedes decir yo soy bueno porque me he hecho esta partida, en realidad no te has hecho esa partida tú, porque lo único que vas a utilizar es un fallo al juego, pues para simplemente hacer eso, ¿sabes? Entonces, no lo hagáis, dejar de hacerlo, si queréis de verdad ser buenos, practicar, estar jugando partidas todos los días, tal, y así conseguiréis ser buenos, pero si sacaros buenas partidas sin la necesidad de utilizar esta serie de trucos. Sí que es verdad que, oye, nunca está mal, pues lo típico, hacer una privada y, oye, vamos a ver este fallo del juego, que se puede salir fuera de la pista y podemos ver cómo es la pista por fuera. Oye, pues, ¿quién alguna vez ha dicho, coño, a ver cómo es la pista por fuera, ¿sabes? A lo mejor está ahí, ¿no? Pues sí que es verdad que hay gente que, bueno, si lo haces una vez en una privada no pasa nada porque estás haciéndolo para hacer eso, pero el tema de esto de fastidiar a otros jugadores, pues haciendo este tipo de trucos, no. La verdad es que imagínate que estás haciéndote una buena partida, tienes una buena racha, tal, y por un tío que haya aprovechado un fallo del juego, que te hayan matado y que hayas perdido la racha, no va a pasar nada, porque es un juego y no te vas a pegar un tiro, ¿sabes? En plan de por eso, pero la verdad es que, chavales, tened cuidado, porque además de que os pueden manejar y hay gente pues que, oye, que está bastante con la Play y con la Xbox y le jode que le banean, pues también es verdad que oye, que fastidiáis a otras personas, pensar en las otras personas que están en la partida, que ah, qué gracioso, te he matado y tú no sabes dónde estoy porque estoy fuera de la pista. No tiene gracia en realidad, así que tened cuidado con eso, si desde aquí pues deciros que no lo hagáis. Y nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y iré haciendo más noticias, bueno, rápidas, ha durado esto bastante, pero iré haciendo más noticias de todo lo que vea y nada, esto ha sido todo, nos vemos en nuestro próximo vídeo, like, favoritos y hasta otra.